Esos ojos. Por Katie Hopkins. Capítulo 17. Al pasar por la florería, camino al café del Highgate Bay, le echó un vistazo al escaparate. A través de los cristales, vi a Ben, pagando en la caja, con un ramo de lirios blancos en la mano. Le di un codazo a Effie. Mira, Ben, le dije, y prácticamente pegó su nariz contra la ventana rogué para que él no se volteara y nos viera. Efi puede ser tan poco discreta a veces. Por suerte, él no se dio cuenta de nada, así que Efi se rindió y continuamos hacia la costa. Así que flores, ¿eh? comentó mientras entrábamos en la cafetería y nos poníamos en fila para las bebidas. Debe tener una novia en algún lado. No me lo hubiera imaginado del tipo romántico. Pura conjetura, dije. Ese ramo puede ser para cualquiera, para su madre o para algún cumpleaños. Tal vez sean para ti, bromeó Effie. <laughs> Imposible, creo que no le caigo muy bien. Te invito a su exposición, señaló Tash. Si no le gustaras un poquito no lo hubiera hecho. Como sea, corte. No me importaba. El que me gusta ver a fin, no me lo podía quitar de la cabeza. Esos ojos que brillaban divertidos, esa sonrisa insolente. Por la mañana me había texteado. Fin, necesito informarme sobre las adivinas. ¿Ya tienes algo? Jo, ni en sueños. Me respondió con un corazón. ¿Lo diría en serio? Me pregunté. Todavía tenía mis dudas. No sabía si estaba genuinamente interesado en mí o solo estaba coqueteando. Después del festival del domingo, me ilusioné con que se pondría en contacto durante la semana, pero no hubo nada hasta ese texto de la mañana. Estuve tentada a mandarle algo, pero me detuve al ver los cientos de chicas en su Facebook. Tal vez había llegado el momento de compartirlo con Eff y Tash y ver qué opinaban. Encontramos una mesa al fondo del café, nos sentamos y las chicas empezaron a hablar sobre nuestro hallazgo. ¿Qué te provocó estar allí sabiendo que estabas frente a la tumba de Howard? Preguntó Tash. En realidad quería hablarles de otra cosa. Um, bueno, Ay, aquí va. Por un momento, olvídense de Hogwarts y de investigar un muerto. Me interesa uno vivo. Ay, fin, suspiró Effie. ¿Qué? ¿Cuál es el problema? Pregunté. Él es el problema. No quiero que sufras. ¿Y por qué debería? Al menos está vivo. Digo, acá estamos averiguando sobre este personaje, Hogwarts. Ya que las dos están convencidas de que es mi alma gemela y ni siquiera existe, pero justo delante de mí está Finn, que sí existe y me gusta. Realmente es espectacular, afirmó Tash. Pero ya tiene una novia, ¿verdad? Sí, una novia, confirmó Effie. La semana pasada en Highburg ella no estuvo. En realidad no sabemos nada de él con certeza, como por ejemplo, ¿hace cuánto que son pareja? ¿Vaya en serio? Ella podría ser cualquiera, una amiga como Owen y yo. Si vamos a investigar a Howard, ¿por qué no podemos hacer una investigación sobre Finn también? Ay, es válido, asintió Tash moviendo la cabeza. ¿Y qué hay de Ben? interpuso Effie. ¿Ben? Me sorprendí. ¿Qué tiene que ver? ¿Crees que es una coincidencia que lo viéramos hoy en el mismo día que encontramos la tumba de Howard? preguntó Efi. ¿Una coincidencia? repetí. Tal vez es una señal. dijo, pero ni ella estaba muy convencida. Casi no he hablado con él, y cuando lo hice estuvo hosco y distante. Así que no, Efi. No creo que verlo recién en la florería sea una señal. Si fuera por eso, todos los varones que nos cruzamos hoy podrían ser candidatos. Vamos, hasta tú debes admitir que es una ridiculez considerarlo solo porque estaba en la avenida. Effie hizo una mueca de enfado y se cruzó de brazos. Ay, todo lo que digo es que deberías ampliar tus opciones, considerar a otros chicos. Es lo que hago, quiero decir, lo que haré. Y a propósito, ¿Owen tiene novia? Effie negó con la cabeza. No que yo sepa, pero tampoco me lo diría. ¿Por qué? Ah, es solo que la última vez que lo llamé había alguien con él. Susi. ¿O sea que lo llamas? A veces. ¿Te molesta que pueda estar con alguien? inquirió Tash. Por supuesto que no. Me interesa nada más. Es mi amigo varón más antiguo. Respondí, pero noté que Tash le echaba un vistazo a Effie como diciendo: Sí, claro. Ustedes saben que el que me gusta es Finn. Sostuve. Lo sabemos, asintió Effie. Solo que no queremos que te rompa el corazón. No lo hará, mire, no soy estúpida. Sé que aunque Finn no esté seriamente comprometido, hay una larga fila de chicas esperando. Y es probable que yo no tenga la más mínima oportunidad, pero pienso mucho en él. Y realmente coquetea, cosa que no haría si estuviera de novio en serio. Mm, tal vez sí, señaló Effie. Tal vez es uno de esos chicos que deben demostrar que pueden tener a quien quieran. Un Casanova. En algún lado leí que existe el complejo de Casanova. Tiene que ver algo con el ego, con la necesidad de saber que puede conquistar a todas. Aunque, detrás, por tanto presumir, se esconde un inseguro. De ahí que deba probarse a sí mismo una y otra vez. Tú no quieres involucrarte con alguien así. Inseguridad. Y fin, son dos palabras que no van juntas. Declaré. No, intervino Tash. Y si Joss siente algo por él, estaría loca si no averigua en qué situación está. Así es, gracias Tash. Porque mira, Effie, tal vez tuvieras razón desde un principio. Es posible que haya estado atrapada en el pasado y quizá Betty haya dado en la tecla con eso de que no me arriesgo cuando se trata de chicos. Hasta ahora me estuve diciendo que fin está fuera de mi alcance, pero creo que debo atreverme. En el amor debo correr riesgos. <laughs> Suena acertado, y si tiene que suceder, va a suceder, sentenció Tash. Ok, pero si realmente quieres ir por fin, hay veces en que hay que darle una mano al destino, dijo Effie. ¿Y eso qué significa? Quise saber. Que deberíamos hacer un ritual, propuso. Un hechizo o algo como para traer al muchachito indicado hacia ti. Solté una carcajada. <laughs> Necesito tus brujerías. Afirmé. Cuando estábamos en noveno, me enamoré de un chico que se llamaba Jake. Evie me dijo que cubriera una foto suya con azúcar y la pusiera debajo de mi almohada durante la noche. Eso haría que él se enamorara de mí. Todo lo que logré fue tener azúcar en el pelo y despertar la furia de mi mamá porque las sábanas estaban todas pegoteadas. Mantengámoslo simple. Averigüemos en qué etapa está fin y veamos qué pasa. Ay, tú mandas, acató pero camina con cuidado. Mientras tanto, anunció Tash restregándose las manos. Podríamos hacer algunas preguntas sobre él. Suspiró y miró a través de la ventana con ojos soñadores. De hecho, formarían una pareja hermosa. A propósito, ¿cómo va el artículo? Mm, todavía estoy trabajando en eso. Repliqué. Con todo lo que está sucediendo, no tuve mucho tiempo. Por mi lado, estuve buscando material sobre clarividentes en los libros y en CDs. La nota va a quedar muy buena, dijo Effie. Sería genial que le dieras el informe de persona afín, sugirió Tash. Mm, tal vez lo haga. Acepté mientras pensaba en el texto de esta mañana. Era la excusa perfecta. ¿Podría averiguar su dirección? ofreció Effie. Como te mencioné, sus padres están buscando una casa, así que seguro que mamá la tiene en sus archivos. Me fijo la próxima vez que vaya. ¡Viva! Por fin la clase de investigación que realmente me interesa, pensé. Después del capuchino doble, me sentí renovada para la segunda ronda, y una vez más, nos dirigimos hacia el cementerio. Al salir, vimos que se había nublado y que amenazaba lluvia. Liquidemos esto antes de que se venga el diluvio, le dije a Effie mientras avanzábamos por Shroun's Lane. Cuando llegamos, ya caía una fina llovizna y se había levantado un viento frío. Encontramos a Harry rápidamente en la oficina de unas capillas. Era un viejito encantador, de pelo blanco, teza arrugada y ojos azules y vivaces. Effie le explicó a quién estábamos buscando. Sé exactamente dónde está, dijo después de escuchar con atención. Ayer mismo estuve trabajando en ese sector. Denme un segundo que les muestro el lugar. Se puso un impermeable y nos dio dos paraguas. Tengan. Tal vez los necesiten. Volvimos a entrar en los bosques, y esta vez, en lugar de ir hacia la izquierda, fuimos a la derecha. Es como un laberinto. comenté mientras seguíamos por senderos a lo largo de varias tumbas. ¿Cómo hace para no perderse? Uno aprende rápido a ubicarse aquí. respondió. Y yo trabajo en este lugar desde hace tiempo. ¿Todos los que están enterrados en este cementerio eran ricos? Quiso saber Tash. No necesariamente. En la época victoriana tenían una actitud diferente con respecto a los entierros. Hasta los más pobres ahorraban para asegurarse de que su familia tuviera una buena despedida, en un lugar digno. Harry nos condujo por un sendero cubierto de pastizales, cercano al muro perimetral. Las tumbas de este sector eran muy diferentes a los lujosos mausoleos que habíamos visto por la mañana. Eran modestas placas cuadradas, de piedra. Algunas estaban cubiertas por completo de moho. Otras estaban tan deterioradas que no se podía leer la inscripción. Seguimos hasta un área debajo de un árbol. Harry se detuvo y señaló. Creo que esto es lo que querían ver. Le dijo a Effie. Recordé el nombre porque hace poco estuve quitando males aquí. Como las que rodeaban, era una lápida pequeña, de piedra, pero ahí, apenas legible entre los líquenes, estaba tallado el nombre Henrietta Glinson, 1882-1905. Mis ojos se llenaron repentinamente de lágrimas, y eso me tomó completamente por sorpresa. ¿Qué era tuya? preguntó Harry al ver mi reacción. Oh. Solo alguien de quien me habían hablado respondí. No comprendía mis lágrimas. Hasta hacía pocas semanas ese nombre no significaba nada para mí. Las dejo solas por unos momentos dijo Harry. Estaré allí cuando terminen. Agregó señalando un punto no muy lejos. Las tres nos quedamos mirando la sepultura. Por sus expresiones podía ver que estaban tan conmovidas como yo. Aquí está. pensé. Una simple lápida entre tantas otras. Henrietta Glinson. Solo otro nombre pasado de moda. ¿Podría realmente haber sido yo? ¿Podría ser cierto que yo estuviera de pie observando desde arriba la tumba de alguien que fui? Y saber que el alma que habitaba el cuerpo que ahora estaba a algunos metros de profundidad ya no estaba allí porque está en mí, mirando a través de mis ojos a mi propio sepulcro? Me dio un escalofrío. Eran pensamientos inquietantes. Comenzaba a sentir que ya no sabía qué era ni quién era yo en verdad. Había tanto que ignoraba que no comprendía. ¿Estás bien, Jo? preguntó Tash. Me sequé las lágrimas con la mano. Sí, es lo que... Supongo que esto es triste. Señalé la lápida. Es tan sencilla comparada con las que vimos esta mañana. Y Harry, diciéndonos que hasta la familia más pobre se aseguraba de tener un buen entierro. La tumba de Henrietta se ve muy descuidada, como si nadie hubiera puesto un centavo en ella. Quien quiera que fuera. Tal vez murió pobre o sola y olvidada. Hasta ahora, dijo Effie. Tenía solo veintitrés años. Era muy joven. murmuró Tash. Sí, muy triste. Coincidí. Sentí frío nuevamente, pero no estaba segura de si era por la lluvia o por la situación. Vámonos de acá. Me pregunto cómo sería Henrietta. musitó Effie mientras íbamos al encuentro de Harry. ¿Quiénes estuvieron en su funeral? ¿Howard habrá ido? ¿De qué falleció? Como un destello se me cruzó la imagen que había visto en mi sesión de hipnosis: el muchacho inclinado sobre la mujer en la cama. ¿Podía ser Howard? ¿Podía ella ser Henrietta? Él le había dicho que la buscaría. ¿Era posible que ella hubiera vuelto como yo y que Howard también hubiera regresado viajando a través de los tiempos para encontrarla? Regresamos al patio con Harry. Las tres en silencio, ensimismadas. Al ver la sepultura de Henrietta, se me había ocurrido una idea para un ritual. No sería como las brujerías de Effie. La mía sería una ceremonia privada. Effie se detuvo en seco. Harry, ¿hay alguna posibilidad de que volvamos a la tumba que vimos esta mañana? Está cerca del Círculo del Líbano. Me hubiera gustado verificar unas fechas, pero no pude porque se le hacía tarde al guía. ¿Podemos? ningún problema respondió Harry y nos condujo de nuevamente a la avenida egipcia no nos llevó mucho tiempo encontrar la bóveda al llegar nos llevamos una sorpresa había un ramo de lirios blancos frescos que no habían estado allí esa mañana alguien visitó la tumba señaló Tash quién habrá sido dijo Effie mirando alrededor oh mucha gente viene a atender las sepulturas de sus parientes, manifestó Harry, en especial los sábados. Y muchas tumbas son recientes. Pero esta no. interrumpí. No, esta no, pero alguien viene todos los años a poner flores. Mi cabeza era un torbellino. ¿Quién habría traído las flores? ¿Era un descendiente? ¿Un nieto? ¿Una hija o un hijo? ¿Ven? Oh Dios mío, ¿habrá sido él? Ben estaba comprando lirios blancos, susurró Effie. ¿Será una señal? conjeturó Tash. No, decreté. Pudo haber comprado esas flores para cualquiera. Effie, toma de las fechas y así podemos calcular la edad que tendrían los descendientes en la actualidad. Le pedí después de intentar, sin éxito, hacer las cuentas mentalmente. Hecho, dijo Effie. ¿Sabes lo que esto significa? Quien haya dejado las flores? Pude haber conocido a Howard, la misma Enriqueta. <laughs> Imposible. Pero quien sea podría ser una hija, un hijo o un nieto de la familia Watts. ¿Esta familia Watts conocía entonces a Enriqueta? Quiso saber Harry. Trabajaba para ellos. Explicó Tash. Volverá en tres semanas. Nos informó. Me refiero a la señora que pone esas flores. O sea que no era Ben. Pensé. ¿Una mujer? ¿Usted sabe quién es? Pregunté. No sé el nombre, respondió Harry. Pero llegamos a reconocer a la gente que viene a menudo. La recuerdo porque viene todos los años, dos veces, con un intervalo de tres semanas, y eso me llamó la atención. ¿Sola? Jamás vi a nadie con ella. ¿De qué edad? No es joven, replicó Harry. Es una señora mayor. Otra pista, comenté cuando regresamos al portón. ¡Qué emocionante! Se entusiasmó Tash. Y ahora quizás obtengamos respuestas de los vivos y no de los muertos. Capítulo 18 Salimos del cementerio y Tasha dirigió a la estación del metro, dejándonos a Efi y a mí para que regresáramos por nuestro lado. Efi se reuniría más tarde con Mark. Así que decidimos recorrer algunas tiendas. Nos dirigimos hacia la calle principal y en el camino pasamos por la puerta del Instituto Literario y Científico del Highgate. Oye, ¿no es aquí donde está la exposición? le dije a Effie. Me la que ven presenta sus fotos. Oh, tienes razón. Veamos si está abierto, propuso ella. Tal vez nos eche algo de luz sobre qué le pasa por la cabeza. Y si él está, podríamos aprovechar para preguntarle para quién compró las flores. <laughs> Tú podrías, le dije. Las puertas estaban abiertas y había un cartel indicando que eran de entrada gratuita, así que pasamos. Al igual que a Effie, me intrigaba cómo sería el trabajo de Ben. El salón estaba dividido con mamparas que formaban tres corredores centrales. En cada uno se exhibía el trabajo de un fotógrafo diferente. Me gustan las exposiciones, y como ni Effie ni yo teníamos prisa, nos dedicamos a observar todo con detenimiento. Me gustó el trabajo de una chica que había captado la colorada diversidad de los pintorescos personajes que andaban por Candemlock. Góticos, punks, hippies, turistas, los jóvenes y los viejos. Effie prefirió una serie de paisajes tomados con un filtro especial que le daban un efecto surrealista a las fotos, como si fueran de otro planeta. Aquí están las de Ben", dijo cuando llegó al rincón del final del salón y vio su nombre. Fui con ella. Estaciones por Ben Fraser. También eran paisajes, solo que en blanco y negro. Vaya, son realmente buenas", apreció Effie. Observé las primeras. Se trataba de escenas de Londres Norte. Había sabido capturar el cambio del clima en cada estación. Un día radiante en el verano de Primrose Hill. Cometas volando en el cielo, un niño comiendo un helado, un cartero de narcisos en primavera, en el Hit, fuegos artificiales estallando en la noche de las fogatas en el palacio de Alexandra, una escena de nieve con grupos de chicos abrigados con gorros y guantes. Effie miraba una fotografía en el otro extremo. -Este lugar me suena -dijo. -Me aproximé a ver. Al juzgar por la neblina, la foto había sido tomada en primeras horas de la mañana. El lugar era un campo de deportes en el que había un árbol solitario, a la derecha del cual se encontraba una edificación baja. ¡Ya sé dónde es! Lo reconocí de pronto. Es el campo de deportes de nuestro antiguo colegio. Los vestuarios estaban en este pabellón, ¿recuerdas? Tienes razón, Jo. Hacía un frío terrible de invierno allí. Effie se movió para ver la fotografía siguiente, pero yo me quedé a estudiar la que estábamos viendo. Me provocaba algo, no sabía bien qué. Mientras la observaba, me sentí transportada, no solamente hacia ese lugar y a ese momento, sino a una sensación, un sentimiento de profunda congoja. Entonces lo comprendí. Solía ir allí para estar sola después de la muerte de papá. Detrás del pabellón había un espacio reparando en el viento, donde nadie me podía ver. Era mi lugar secreto. No me había permitido llorar en casa. Mamá estaba muy triste, devastada por la muerte de mi padre, y aunque sentía que mi mundo también se había hecho añicos, no quería sumar mis lágrimas a su dolor. Me había esforzado por ser valiente, por ella. Todo lo que ocurrió durante ese tiempo estaba en una nebulosa. Tantas emociones, tantos cambios. Pero había algo más con ese lugar. Repentinamente lo percibí. Un chico. Una de las tantas veces que me refugié allí, apareció de la nada. Intenté disimular mi llanto para que no me preguntara qué me pasaba, pero no dijo nada. Simplemente se sentó a mi lado como si comprendiera por lo que yo estaba pasando. Su presencia era reconfortante. Después de eso, vino varias veces más. Se quedaba en silencio. Una vez me tomó de la mano y cálidamente la sostuvo entre las suyas. Pasó el tiempo, finalizó el trimestre, llegó el verano. Cuando regresé al colegio después de las vacaciones, había dejado de llorar. No volví más a mi lugar secreto y nunca más vi al chico. Era mayor que yo, así que supongo que pasó a la secundaria. No volví a pensar en él y borré de mi memoria esos recuerdos. Hasta ahora. Era todo tan doloroso que había guardado esos recuerdos en una caja hermética y le había puesto un candado. Sentí que alguien estaba parado detrás de mí. Giré y me encontré con Ben, que me estaba observando. Miré la foto otra vez y luego a él, y súbitamente lo entendí. ¡Eras tú! ¡Tú eres el chico en el campo de deportes, verdad? Asintió con la cabeza. Ahora lo recuerdas. Sí. No puedo creer que lo hubiera olvidado. ¿Pero por qué? ¿Por qué ibas a sentarte conmigo? Señalé la foto. Parecías tan sola y. Titubeó. Luego se encogió de hombros como si no encontrara las palabras adecuadas. Creía que era lo indicado. Dijo por fin. Se lo veía vulnerable al decir esas palabras, como si por un instante me hubiera dejado entrar a su mundo privado. Y en ese segundo yo pudiera ver que detrás de la actitud adusta y fría del chico de las gafas oscuras se escondía un ser sensible y emotivo. Me pregunté si alguien lo había lastimado tanto que sentía la necesidad de protegerse, impidiendo que nadie se le acerque demasiado. Iba a preguntarle por qué no se había mantenido en contacto o por qué no había regresado a buscarme después de entrar a la secundaria, cuando detrás de él apareció Finn. De inmediato sentí que me sonrojaba. Ben en mi rostro que había reconocido a alguien y se volteó para ver quién era. Cuando giró hacia mí otra vez, fue como si se hubiera corrido un telón ocultando sus sentimientos nuevamente. A medida que Finn se aproximaba, mi rostro se puso aún más granate, y era obvio que Ben lo notó. Se volteó hacia Finn, lo saludó con la cabeza y se marchó. Al verlo alejarse, pensé que debía haberle dicho algo más. Sobre los buenas que eran sus fotos y cuánto había apreciado su presencia todos esos años atrás. Pero pronto desapareció en el pequeño tumulto de la gente que llenaba la sala. Y Finn estaba de pie a mi lado, observando el trabajo de Ben. Imposible negar el efecto que Finn tenía en mí. Como si él irradiara algún tipo de onda cálida que llegaba hasta la última fibra de mi ser. Cada vez me sentía más y más segura de que Finn era el indicado. Del pasado o del presente, no me importaba, siempre y cuando tuviéramos algún tipo de futuro. Hola, ¿cómo están? Perdón mi voz por cómo se escucha, pero todavía sigo enferma. Sé que es impresionante, pero sí, ya me duró bastante el resfriado. Así que, pues espero que le entiendan muy bien. Y espero que este fin de semana les pueda subir más videos porque ya voy a entrar a exámenes la semana que viene y como no quiero dejarlo sin video, pues voy a apurarme este fin de semana para darles más capítulos. Muchas gracias por seguir hasta aquí y espero que les esté gustando muchísimo el proyecto. Déjenme sus comentarios sobre qué les parece, qué puedo mejorar, a qué opinan sobre todo. Me está gustando cómo está yendo la historia. Había olvidado lo que se sentía al leerla y al volver a estar aquí con Jo pues no sé, es como muy divertido. Díganme, ¿qué les parece la actitud de Jo Pues aquí estamos viendo esos ojos. Espero que les siga agradando mucho. <laughs> Hasta luego.